Soy pariente de Julian. Me alegro de conocer al famoso lobo blanco. ¡Saludos! ¿Te ha aparecido la dama del lago? Espero que los elfos se marchen cuanto antes. ¡Saludos! Hola. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Quién eres? Un manitas a su servicio. Realizo todo tipo de reparaciones, fabrico objetos peculiares y extraños, soy un herrero y carpintero hábil y creativo. Eres muy polifacético. Hay que sobrevivir, así... ¿Qué? Mis parientes y yo queremos construir una máquina voladora. Ya hemos hecho varias, pero ninguna ha funcionado. Hemos tenido que sufragar los gastos médicos del piloto. Ya veo. ¿Sí? ¡Saludos! ¿Qué te trae aquí? Un aroma maravilloso. Estoy preparando un estofado tradicional temerio. ¿Tienes trabajo para mí? Si no me falla la memoria, ¿un brujo es una especie de guerrero mágico? Mato monstruos, sumergidos, kikimoras... Seguro que te necesito en alguna ocasión. ¿Tienes trabajo? Sí, tengo muchos problemas con mi marido. ¿Qué ha pasado? Ese viejo imbécil está con un súcubo. Se cree que no los oigo retozar de noche. ¿He de librarme de la súcubo? Mi madre me enseñó un viejo remedio casero. Necesito 9 puñados de polvo brillante de los cabellos de las damas del mediodía que rondan los campos. ¿Y el pago? Tengo este manual de hierbas que habla de las hierbas de la zona. Tráeme el polvo para espantar al súcubo y te daré el libro. Acepto el trabajo. Hecho. Oiga, señor. ¿Qué pasa? ¿No te interesa separarte de tu encantadora diablesa? Mi esposa exagera con lo de los jugueteos. Como hombre, debe entender que los jugueteos inocentes no hacen mal a nadie. ¿Qué me propones? Un hechizo dormirá al súcubo un tiempo. Mi esposa se calmará. Y luego, yo podré despertar al súcubo... ¿Qué necesitas? 9 puñados de polvo de sombra de los devoradores. Aparecen en el campo de noche y son muy peligrosos. ¿Qué me darás a cambio? Tengo meteorito rojo para reforzar su espada, o quizá prefiera oro. ¿Qué tal 500 orens? Lo siento. Prometí ayudar a tu esposa. ¿Sí? Adiós. De una bruja. ¿Has seguido el aroma de mi pan recién hecho? Más o menos. Mi género contiene la mejor harina y un ingrediente secreto de una ninfa agradecida. Necesito algo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Hay más ingredientes secretos? Por desgracia, aunque conozco una receta que no he podido probar... ¿Qué es eso? No sé... Necesitaría miel blanca, aunque no sé lo que es. ¿Hay más ingredientes secretos? Por desgracia, aunque conozco una receta que no he podido probar... ¿Qué es eso? No sé. ¿Hay más ingredientes? Por desgracia... ¿Qué es eso? No... ¿Sabes lo que hacen los brujos? Claro, los brujos son como hechiceros, solo que peores. ¿Peores? Sí, se les han secado las pelotas. Me marcho. ¿Tienes un pariente que lo es? Mala suerte. Chicas bobas, Berengar es mucho más guapo que tú. Alvin te admira. Raro, no hablas como alguien de Rivia. Alvin te admira. Eche un buen vistazo, maese brujo, porque no creo que vea otra vaca igual. Es impresionante. Mira cómo le brilla la piel, la cola y las ubres. Vamos a cruzarla con el toro campeón de Torovilla. Va a ser espectacular. Una raza conocida en todo el mundo. Sin duda. Ah, Fresita es preciosa. Hasta luego. Hecho un buen... Mira cómo le... Vamos a... Va a ser espectacular. Sin duda. Ah, hasta luego. ¡Obra del diablo! La vejez no es ninguna broma. Pártate de nuestras rusalcas, brujo. son bobadas. ¿Puedo ayudarte? Bienvenido a mi posada, viajero. Saludos. Si estás cansado, descansa. Si quieres comer o beber, llama a mi hija. Lo haré. Ponte cómodo. Gracias. ¿Puedo ayudarte? Tengo unas preguntas. Pregunta, viajero. ¿Qué tiene de especial este poblado? Aguas turbias. Vivimos aislados. Tobias Hoffman es nuestro líder. Has de saber que nuestros antepasados vivían en la ciudad subacuática. Háblame de Tobias. Vive en la aldea, pero se prepara para una boda, así que no tendrá tiempo. Hablaré con él de todos modos. Si está ocupado, intenta hablar con Julian, su futuro yerno. Gracias por el consejo. ¿Puedo ayudarte? Tengo unas preguntas. Pregunta, viajero. ¿Qué tiene de especial este poblado? Aguas. ¿La ciudad subacuática? Las aguas del lago anegaron la ciudad subacuática. Dicen que los dioses se enfadaron por el libertinaje. Ahora viven los Bodianoi. ¿Bodianoi? Una antigua raza subacuática. Solíamos respetarnos, pero las relaciones han empeorado. Háblame de ellos. Aparecieron hace mucho, antes de que la ciudad se viera anegada. Viven en palacios subacuáticos. Hacen herramientas y baratijas, como las famosas piedras de Is que se creen que son mágicas. Sus guerreros, aunque son valerosos en combate, rara vez atacan en tierra firme. Ahuyentan a los que se dedican a buscar tesoros. Una raza subacuática de seres racionales. ¡Qué interesante! Eso huele fatal. Saludos, señor. ¡Qué gran taberna! ¿Qué? ¿Crees que en el país todo es pequeño? Lo he dicho sin ánimo de ofender. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Dónde está el alcalde de la aldea? En la aldea hay una cabaña grande donde suele estar el alcalde. Y vive en otra cabaña grande, así que... La encontraré. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Alguna noticia interesante? Una boda, nada menos. La hija mayor del alcalde, Alina, se casa con uno de la ciudad que se llama Julian. Se aloja en mi posada. Una cosa. ¿Sí? que se la chupa a los enanos. He oído que venciste a Judión y al gordo Fred. Y a Gabloda. Busco a un rival de mi talla. Pues... bienvenido, me llaman La Roca. Suena inquietante. ¿Quieres luchar contra un campeón de verdad? ¿Qué nos apostamos? 500 orens. ¿No hay reglas? Eso es. A veces... 500 orens. Me apunto. ¿Nadie me reta? ¿Nadie me reta? Enhorabuena, campeón. Antes de que cobres la recompensa, has de saber que te espera otra pelea. ¿Con quién? Ve a la ciénaga donde te encontrarás con el que no tiene nombre. Elige tu recompensa. El dinero. 500 orens son tuyos. Tengo ganas de pegar. ¿Geralt? ¿Qué ocurrió en Wyzima después de que desapareciera? A saber, yo también me fui. Oí que mataste a muchos. A veces es necesario matar. No te ofendas, pero... ¿le has cogido el gusto a matar? Las salamandras y los de su calaña merecen morir. Espero que sepas lo que haces. Sí. ¿Geralt? ¿Te gusta el campo? Mucho. Vino, mujeres, canciones y dados por la noche. ¿Dados? Yo juego. No sabía que el juego fuera popular en provincias. Aquí vuelve loca la gente. Es increíble. Prácticamente soy un profesional. No quiero decepcionarte, pero tienes que trabajar más. Intentémoslo. Eres como un hermano. No puedo desplumarte. Vuelve cuando hayas practicado. Empieza con Tobias Hoffman o Julian. ¡Saludos, brujo! He oído muchas cosas buenas de los tuyos. Qué raro. La gente suele tratarme como si fuera un leproso. En mi casa no. De niño oí muchas historias de un brujo que salvó la vida de mi abuelo a cambio de un penique de plata. Eso tuvo que ser hace mucho. Yo me llamo Geralt. Oh, sí. Hace muchísimo. Me llamo Julian. Encantado. Cuéntame la historia de tu abuelo. El abuelo, que Melitele guarde su alma, tenía un terrenito, una finca en un valle helado y rocoso en el norte de Cobir, y una mina abandonada sin carbón. El abuelo siempre dijo que en el valle había un tesoro. Trabajó duro todos los años para descubrir el tesoro. Inicialmente, muchos aceptaron los empleos que ofrecía y lo ayudaron, pero pronto quedó claro que el abuelo se había vuelto loco y que no había ningún tesoro. Con 47 años, tenía reuma y un montón de cabelleras de bóvolak en la capa. La pena lo abrumó y salió. Empezó a maldecir al cielo y a recriminar a todos los dioses conocidos con todas las blasfemias que se sabía. Los dioses respondieron. Hubo un estruendo terrible y en el valle se produjo una avalancha. Mi abuelo volvió en sí. Salió de la nieve y vio algo que cambiaría su vida. Todo el valle brillaba de manera extraña. con tanta belleza, que casi no vio a la bestia que se acercaba caminando pesadamente. Mi abuelo corrió, y solo se agachó una vez para coger una piedra brillante. En resumidas cuentas, huyó. Mientras bajaba de las montañas, se encontró con un brujo que aceptó matar al monstruo a cambio de un penique de plata. Volvieron al valle y el brujo mató a la bestia. No pudo evitar ver las riquezas que había en aquel valle, pero no exigió nada más que el penique que le había prometido mi abuelo. El abuelo acabó fiándose de él y supo que, tarde o temprano, llegaría algo o alguien y querría quedarse con el tesoro, pues las riquezas del valle eran inmensas, Geralt. Se tardarían años en extraer todos los diamantes. Se hicieron socios. El brujo vigilaba a los obreros, mataba monstruos y ahuyentaba a los bandidos, mientras el abuelo regentaba el negocio. Es una leyenda en Cobir, y mi familia es rica y respetada. Eso es todo. ¿Qué pasa? Me voy a casar con la hija del alcalde de la aldea, Alina. Estamos preparando nuestra boda. ¿Sí? qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Una cosa. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? He visto tu cartel. Ah, necesito huevos de guiverno para mis famosas tortillas. Aquí hay 3. ¡Maravilloso! ¡Ten el dinero! Otra vez, Geralt. Saludos, Abigail. Has encontrado un nuevo hogar. Me recibieron con los brazos abiertos. Su curandero murió el pasado invierno. Si quieres, te confiaré su mayor secreto. No has cambiado nada. He elaborado un ungüento especial a partir de la fórmula del viejo curandero. Hace que la piel de la vaca brille. La verdad es que he cambiado. ¿Qué te trae aquí? No creo que me echaras de menos. ¿Has puesto ese cartel? ¿El de los dientes de devorador? Necesito 10 para una poción de amor. Pues me voy a cazar devoradores. Espero tu captura. ¿Qué quieres? ¿Por qué no vives en la aldea? Las brujas viven en las afueras, como siempre. Tienes que aceptarlo. Abigail... ¿Te acuerdas de la cueva? Lo pasado, pasado está. ¿Dónde está mi gato? Hablemos. Tengo el collar. El libro sobre los Bodianoi habla de todos los tipos de gente pez que puedes encontrarte. La runa reforzará tu espada. Si me eliges a mí, atenderé tus heridas cuando te haga falta. Me gustaría ser tu paciente de por vida. Sabía que optarías por eso. Siempre que acudas a mí, atenderé tus heridas. Gracias. Quédate con esto como recuerdo. El amuleto te protegerá de los sumergidos. Hablemos. ¿Puedes curarme? Claro, como acordamos.